Bolsos y maletas que significaban que la época de vacaciones había finalizado. Era el panorama a tempranas horas en la terminal de Occidente, donde muchos salvadoreños estaban listos para retornar a su vida laboral. Incluso, algunos que viven fuera de nuestras fronteras vinieron al país a pasar la época de la Semana Mayor en familia. Para agua, al lado de Aguachapán, para donde mi esposo. ¿Vino a pasar la Semana Santa acá? Sí. Pasé feliz con mi familia, con mis padres, todo. Fuimos a Termos, felices con mis hermanas. ¿Y para dónde se dirige? Cuénteme. A Belice. ¿Vino acá a pasar la Semana Santa? Sí, con mi familia. ¿Y qué le pareció? Bonito. El ambiente, muy bien. ¿Y ahora cómo se siente de retornar nuevamente a sus labores cotidianas? No me quiero ir, pero soy beliceña y tengo que irme. Cuéntenos, ¿qué vino a comer acá? ¿Qué hizo? Torrejas, ocotes, mangos, de todo. Rico. Según el encargado del lugar, la afluencia de personas fue bastante buena. Que estuvo llena la terminal, especialmente el día jueves. Uh-huh. Sábado, pues, hubo poca. Domingo, de allá para acá estuvo lleno, de la Santana Juntas de Aguachapán. De aquí hoy en la mañana esperamos, pues desde las 5 de la mañana ha estado entrando usuario bastante. El mismo escenario se vivía en la terminal de Oriente. Muchos listos para retornar a su vida cotidiana. San Miguel, ¿va? Sí, vine a visitar a mis familiares de acá porque no queda mucho tiempo en los otros días para venir a verlo. En esta terminal, en la Semana Mayor, también se registró gran cantidad de personas viajando a diferentes puntos del oriente del país. Jueves fue un día de locura, los usuarios se amontonaron tremendamente y todavía logramos nosotros cubrir todo el espacio que nos quedaba con todas las unidades que teníamos de suplentes y con propietarios de hora. Ya el viernes que trabajamos, solo trabajó el 15%, esperando llevar gente para sus destinos. Con imágenes de Daniel Pérez, Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.